objetivos motores lo habéis dividido según los juegos, según las fases que habéis puesto en el juego, ¿no? Cuba alienígena, mejorar la velocidad y el lanzamiento de balón. Lluvia de asteroides, mejorar el lanzamiento de balón. Huida espacial, mejorar la velocidad de reacción. Traga planetas, mejorar la fuerza y resistencia. Pues ya veremos a ver cómo va todo eso. En el los de consecución, captar balón de campo en el día, al contrario, defensores mantener el balón. Traer el balón fuera del campo, pasar el alto, está bien. Y ahora, captar en el tiempo total de la ronda, pillar a todos los contrarios, ambas el mayor número de veces posible. O sea, gana el que tiene el mayor tiempo posible el balón. En el... Sí, el que se le quita menos veces. O sea, el que consiga mantener más tiempo la posesión del balón gana. Pero en un tiempo determinado, sí. Vale. Tener menor número de balones en mi campo al acabar el tiempo, pasar mayor número de aros al centro de la pista, tal. Tener máximo balones en su zona al finalizar tiempo. Bueno, pues vamos a ver si es así. Escribiere, había escrito, ¿eh? Ahora vamos a ver. Ahí has puesto alguna el tiempo, las calificaciones, clasificaciones, pero no habéis puesto edad, por ejemplo, ¿no? No. Vale. Y no habéis puesto peligro o algo, porque vaya, aquí hay un lío que yo no sé lo que pasará, pero... Muchas no, cosas. No, si lo digo que todo... Que a lo mejor... advertirlo de algún peligro o algo. Los dibujitos parece que sí se lo han trabajado en el cubo alienígena, en la lluvia de asteroides, en la huida espacial y en el tragaplaneta. Que está muy bien que hayáis puesto lo de los colores así para uno y para otro para ver qué es para abajo. Me parece muy bien. Y nada, y la leyenda pues está bien. ¿Sí? Me parece bien en los gráficos. Vamos a ver cómo resulta. Esperemos que bien. Bueno chicos, bienvenidos a la conquista terrícola. Habéis sido elegidos para formar parte de cuatro alienígenas. Equipos alienígenas que quieren conquistar la Tierra. ¿Vale? Entonces vuestro objetivo final es conquistar la Tierra. ¿Cómo podéis hacer eso? Va a haber cuatro batallas, cuatro fases y tenéis que ir sumando el mayor número de puntos posible. Al final de las cuatro batallas, quien tenga más puntos, pues ganará la Tierra. Vale, pues el juego se divide en cuatro batallas, como te he dicho, lo vamos a ir explicando poco a poco porque si las explicamos ahora se van a olvidar. Os voy a aplicar la primera. Son, hemos dicho, cuatro equipos, picas, tréboles, corazones y diamantes, como lo dividimos siempre. Para este primer juego, que es el cubo alienígena, nos vamos a juntar trébol y picas contra diamantes y corazones, ¿vale? Ahora lo explicamos. Este primer juego consiste en un cubo que hemos jugado todos, de cuba y pararse, pero tiene la peculiaridad de que durante dos minutos el equipo que tenga la posesión del balón, o sea, primero va un equipo con la posesión, cuando pasan dos minutos se le da al otro equipo. Tiene que intentar que no le roben el balón. El equipo que tiene que robarlo lo puede robar tocando a la persona que tenga el balón, porque solo hay un balón, o interceptarlo y robarlo. Solo podemos pillar a la persona que tiene el balón. Y la única persona que puede decir cuba es el que tiene el balón. Yo tengo el balón y me van a pillar, digo cuba. Y ya no lo pueden quitar. Tengo 3 segundos para pasárselo a alguien de mi equipo y seguir jugando. Durante esos 2 minutos, imagínate que interceptan el balón o tocan a la persona que tiene el balón 3 veces, pues el otro equipo ha ganado 3 puntos. Se va sumando puntos al otro equipo. Pasa los 2 minutos, se vuelve a empezar de cero, pero esta vez el otro equipo tiene la posesión. Entonces, tú con el balón, mantener la posesión. El otro equipo, interceptarlo o tocar a la persona que tiene el balón antes de que diga cuba. Repito, el que dice Cuba con el balón, que es la única persona que puede decirlo, tiene 3 segundos para pasárselo a otra persona de su equipo, ¿vale? Entonces, se van a venir Trevor y Picas para allá, corazones y conmigo, y diamantes y corazones aquí. Trevor, aquella esquina. Los diamantes conmigo, corazones aquí. ¡Vamos, corazones! Corazones aquí. Aquí los diamantes. Pongo la cámara y ando contigo un par de cosas. Que pongo la cámara y te comento. ¡Vamos, equipo!
vais con la pica. O sea, con la pica, con los demás. Hacéis equipo, ¿vale? Con los Juan, adelanta la pica hasta la de... Perfecto. Yeah.
Thank you.
Gracias.
tienen